Eres. Yo. ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Puedo hablar un minuto con vos sin que te enojes? Voy a intentar. Mira, estuve... Lo estuve pensando mucho esto y... yo me voy a hacer cargo del hijo de Mecha. ¿Y tuyo? ¿Es el hijo de los dos? Bueno, sí, el hijo de los dos. Me voy a hacer cargo. Pero me parece que no es motivo suficiente para que vos y yo estemos separados. ¿Te parece que no? Claro que no. Por supuesto que no. Es lo que me parece, lo que siento. No, no me cabe otra. Yo todavía me acuerdo de cómo era mi vida antes de que vos llegaras a esta casa. Era horrible, era aburridísima, era triste, gris. Y no, no... Cuando se murieron mis viejos yo me quedé muy mal, me quedé así como apagado, no tenía ganas de salir, no quería ver a nadie, estaba triste todo el día, ni siquiera quería comer, no quería comer. Estaba mal, estaba triste todo el tiempo. Pero Mecha te ayudó a salir de esa depresión. Sí, me ayudó, sí, me tuvo muchísima paciencia. Incluso yo sentí que había podido salir. Hasta que vos llegaste acá. Y ahí me di cuenta de lo que es vivir. ¿Qué me viniste a decir, Bruno? ¿Qué crees? Dame otra oportunidad. Date vos otra oportunidad. Si nos morimos por estar juntos. Decime sí, no, decime algo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque te quiero. Porque me muero por vos, porque te quiero. Porque no podemos tirar esto que tenemos, que es muy fuerte, es algo muy fuerte. No podemos tirarlo a la basura por un error que yo cometí. Pero un hijo no es un error. Ya sé que no es un error, pero yo estaría feliz de tener un hijo con vos, no de tener un hijo con Mecha. ¿Cómo hago para que lo entiendas? ¿Por qué no lo querés entender? Si nosotros dos volvemos, ese chico se va a criar sin un papá. Pero no es verdad, yo voy a estar con él, yo me voy a hacer cargo de él. ¿Entendés? Yo me hago cargo de él, pero ¿por qué no podemos estar juntos? Si es lo que corresponde. Para mí un hijo es algo muy grande, muy importante. Para mí también. Te juro que para mí también. Y pienso que lo voy a pensar. Anda. ¿Por qué tiene que ser así las cosas? ¿Por qué? Si cachorra se va, yo no sé qué voy a hacer. No voy a poder seguir viviendo. Yo la quiero. La quiero a ella. Permiso, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasa? ¿Vos no sabés si en la fábrica necesitan vendedores como Sancho y José que trabajen en la calle? ¿Qué, querés trabajar? Yo no estoy muy seguro de trabajar, pero te lo pregunto por Lorena.
Bueno, yo de paso la puedo acompañar y me hago unos pesos. ¿Eh? No sé, Lautaro, no sé. La verdad que ahora tengo la cabeza en otra parte. No sé cómo estamos ni de vendedores, ni de promotores, no sé nada. Bueno, pero José que trabaja no sabe. Vos que sos el capo de todo tampoco sabe. ¿Qué querés que le pregunte? ¿Al ministro de Economía? Te voy a decir que tampoco sabe. ¿Sabés a quién le podés preguntar si querés averiguar bien? A Bernarda, que ella está a cargo de la empresa ahora, seguro que sabe todo. Ah, qué bueno, ¿eh? Buenísimo, porque es tan lindo hablar con la tía. Bueno, gracias. Está todo bien. O sea, para hacerla corta, yo creo que con Chile tenemos, digamos, una puerta abierta más que interesante, ¿no? Sí, habría que hablar con el ratón Mickey que se disfraza del hombre lobo a veces. Dios mío, ¿cómo está este chico? Bruno, Bruno, te decía que yo creo que para el lado del norte, o sea, no solamente Chile, sino que podríamos seguir tratando de expandirnos, o sea, para Venezuela, Miami, por ejemplo, el contacto que tiene. Agua. Sí. Hola. Hola, hola, querida. Hola, a ver. Bueno, Quédate, quédate. No, listo. no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Ay, tengo unos folletos de ropa de bebé que no saben lo que son. Mira, divinos, ¿eh? Rosa, por si es nena, celeste por si es nene, blanco por si no sabemos. Nosotros queremos saber el sexo, mi amor. A ver, préstame, qué lindo, mira qué divertido, qué buena presentación que han hecho, Y tengo más acá, Baby Country. No me digas, es que sería como el bebé de la familia Ingalls. Qué divino. Bueno, yo me voy a la ¿no? fábrica, ¿eh? Pero no dijiste que vas a descansar un poco. Ya descansé lo suficiente, me parece. Bruno, espera un minuto, voy con vos. Espérenme, a mí también. Buen día, Pablo. Buen día, Bernarda. La estaba esperando porque llegaron los mails de Chile. Y parecen bastante. Oh, Bruno. Qué sorpresa, che, no, no Hola. sabés. Hola. Mira cómo estás. Estás todo ojeroso, che. Estás medio pálido, todo barbudo. Digo, puedes tomarte unos días más, ¿no? Va, estás El gerente espantoso. de esta empresa y el dueño de todo esto soy yo. Así que yo decido cuándo se termina mi licencia. Y ya lo decidí. No tengo por qué darte explicaciones ni a vos ni a nadie. ¿Te quedó claro? Clarísimo. Perfecto. ¿Qué es eso de los mails de Chile? Contame. A mí me parece que Pablo tiene una buena idea, ¿no? Que podrías tomarte unos días más. Y de paso me acompañas a ver ropa de bebé que... Escúchame, vos sos sorda. Vos no entendés lo que te estoy diciendo. Quiero trabajar. Y no le quiero dar explicaciones a nadie. No, está bien, yo solamente quería compartir algo con vos, pero bueno, si no te importa. Pero vos sos un maleducado de mierda. ¿Cómo le hablas así a esta pobre chica? ¿Cómo le hablas así? ¿No te das cuenta que está embarazada? ¿Que uno se pone muy sensible en ese estado? Yo estoy muy nervioso últimamente, así que te pido disculpas otra vez. Yo no te quería tratar así. Está bien, mi amor, yo te entiendo. Te muestro lo que quería mostrar en tu casa, que al final no pude. Estos son los folletos de decoración para el cuarto del bebé. Este es rosa, bueno, por si es nena, celeste por si es nene. También podemos pensar en algo blanco, por si no queremos saber el sexo. ¿Vos qué me dijiste? ¿Que querías saber el sexo o no, mi amor? No, yo no te dije nada. Estuve pensando en nombres también. Me gusta Jazmín si es nena y también me gusta Valentina. Y si es varón, me gusta Constanzo, porque me parece que es un nombre que tiene bastante personalidad. ¿A vos qué te Mecha, parece? a ver si me entendés. Te guste o no te guste, yo no tengo ninguna ilusión con este hijo. Pues si me va a hacer perder a la mujer que amo, tengo la sensación de que no lo voy a querer nunca como si fuera mío. No me importa. Lo único que me importa es que estés al lado mío. ¿Estás loca? Estás completamente loca. No, no estoy loca. Para la mano, Patricia se despertó. Y antes de volver a desmayar, ¿sabes lo que dijo? No, no sé. Dijo tu nombre. Yo tenía que haberle pegado tres tiros en vez de uno. Yo tres sabía, tiros te no voy sé a pegar de a vos. ¿Por qué me mentiste? ¿Qué? No te hagas el melodramático ahora, Germán, Nos engañamos los dos en todo caso. ¿Por? ¿Cómo por? Ella sabía lo nuestro. ¿Cómo que sabía lo nuestro? Sí, sabía lo nuestro.
Por eso me citó. Pero se encontró con una sorpresita, la muy estúpida. ¿Entendés lo que puede pasar si se vuelve a levantar? Entiendo, entiendo lo que puede pasar. Por eso te estoy pidiendo hace mucho tiempo que nos vayamos lo más rápido posible. Mira, haceme un favor. Anda a buscar la plata, porque nosotros nos vamos a ir de vacaciones, pero a la jaula, si todo esto explota. Anda a buscar la plata. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar de pensar en Cachorra. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo para dejar de pensar en ella. Tengo que olvidarme de una vez por todas. ¿Puede ser que todo me sale mal? ¿Todo me tiene que salir mal? Sí, ¿qué pasa? Me sale todo mal y me hago cargo. ¿Qué? ¿Qué me miran con esa cara? ¿Que no puedo? Es lo único que falta. Evidentemente, este chico no va a volver. Espero que por lo menos tenga la decencia de pedirle disculpas a Mecha, porque sinceramente no tenía derecho a tratarla como la trató. Oh, la verdad, yo me quedé de una pieza. Mire, yo sinceramente pensé que el tema del bebé los iba a reconciliar, ¿no? Pero parece que no. Oh, parece que no. Parece, te diría que todo lo contrario. Pero vos viste cómo la trató. Oh. Pero ¿cómo la mira? ¿Sabés qué? Creo que es terrible, pero creo que está empezando a odiarla. ¿Odiarla? A odiarla. Pero ¿por qué? Es evidente, porque o sea, si no, pensás dos... le pegas al olmo. Pero es evidente. El bebé que está esperando Mecha, a él lo separa del amor de su vida. Que por más que me pese, es... ya sabemos quién. Y dígalo, dígalo. Bueno, Rosario Chaval. Es lamentable, pero es así. ¿Y sabes qué es lo que realmente me parece terrible de esta situación? Que este bebé, este chiquitito, va a llegar al mundo no siendo bienvenido en la vida de Bruno, sino todo lo contrario.